En un 40% avanza la construcción del puente peatonal Brisas del Pacual. Un proyecto de gran envergadura con una infraestructura moderna es el que se construye sobre el río Pacual, el cual pretende acortar distancias entre el barrio Genoy y los barrios periféricos ubicados en el corredor de la avenida Mayor Alejo. El consorcio mixto HG, encargados de esta construcción, garantizan la entrega de esta obra a finales de este año 2023. La comunidad ha manifestado la importancia y el beneficio que prestará este paso peatonal. Además, en el sector se verá como un atractivo turístico más para propios y visitantes. No, pues con nosotros como habitantes y del barrio Brisas del Pacual, pues estamos agradecidos con ese proyecto que nos haya salido porque nos ayuda a un beneficio de tantas comunidades que hay allá en ese sector, y tanta niñez, tanta juventud que hay, y mujeres que tienen que salir a dejar sus niños al colegio, mujeres que tienen que venir a dejar sus niños a las guarderías. Entonces, al haber ese puente, se presta para muchas cosas, beneficios de toda la comunidad y el progreso de Samaniego. Soy habitante de acá, de la avenida Mayor Alejo. Bueno, ese puente que se va a realizar entre la avenida Mayor Alejo y acá contra el barrio Genoy me parece muy importante, porque eso va a beneficiar a nuestra comunidad. Se nos van a cortar caminos y vamos a generar como más la conexión entre visitantes que van a venir acá a nuestro municipio, y vamos a ser parte pues de algo novedoso. Eso es propio de acá, de nuestra región, lo vamos a ver de una manera bonita, y yo creo que va a ser una estructura excelente. Yo creo que de otros municipios van a mirar esta obra, y pues me parece interesante, y agradezco la gestión principal que hace el señor alcalde ante las entidades pues nacionales y departamentales para hacer esta magnífica obra. Mi nombre es Héctor Edmundo Lazo Medina. Soy el representante legal del consorcio mixto HG, encargado por parte de la alcaldía de la construcción del puente peatonal Brisas del Pacual, que une la avenida Sesquicentenario con el barrio Genoy. Se hizo el acta de inicio a partir del 30 de junio y el plazo es hasta el 30 de diciembre del 2023. Consta el proyecto de un puente mixto entre concreto y acero. La parte en concreto es un pilar y dos estribos que se construirán en el sitio de la obra, y la parte metálica es una estructura que se la está construyendo en pasto para luego montarla sobre la estructura en concreto. Un puente atirantado es un puente que transmite los esfuerzos a unos cables, y los cables transmiten los esfuerzos a una pila, y la pila transmite los esfuerzos al terreno. Técnicamente garantizada con sus respectivas pólizas y con todos los requerimientos legales. Pues gracias a Dios hemos tenido un buen avance, porque el tiempo se nos ha prestado, ha estado a favor de nosotros. Así como lo mira usted, nosotros ya tenemos este lado, y acá tenemos el estribo casi terminado, tenemos la parte del canalización, le canalamos ahí, estamos amarrando hierro para el canal del desagüe de acá de la alcantarilla. Otra cosa que tenemos también, así como usted mira, está la estructura que estamos alzando ahí, y tenemos como del piso, de donde está el concreto hacia abajo, tenemos 6, 5, 40 más o menos de profundidad que tenemos excavado, que hay unas 6 columnas, se llaman los caissons, que no se los mira, porque está dentro de la tierra, ese es para soporte del puente. Pues yo le colocaría el promedio avanzado aquí, creo que es del 35 al 40%.